excelente oportunidad que se está dando en este momento y en este lugar a través del desarrollo de un proyecto social, un proyecto educativo, como es el que dirige en este momento el Intendente Massa. Queremos realmente incorporarnos a este proyecto que va a ir mucho más allá del actual Intendente y de muchos de nosotros en todo lo que tenga que ver para el desarrollo social, el desarrollo personal de quienes viven o quienes vengan a vivir a este municipio. Esto no está solamente pensado para los de hoy, sino especialmente y mucho más todavía para el futuro. Y a continuación se realiza la firma del convenio marco de cooperación académica entre el municipio de Tigre y la Universidad de Belgrano para la implementación de carreras de dicha casa de estudios, incrementando así la oferta educativa para los vecinos de Tigre. La firma por parte del presidente de la Universidad de Belgrano, doctor Avelino Porto, y del intendente municipal del partido de Tigre, Sergio Massa, en la rúbrica de este convenio entre el municipio de Tigre y la Universidad de Belgrano. Cuando abrimos este centro universitario lo hicimos con la alternativa en la cabeza o con la idea en la cabeza de que fuera una casa de estudios para el sector público, pero también para el sector privado. Y creemos que este paso que estamos dando con la Universidad de Belgrano, que nos va a permitir que haya quienes tengan la posibilidad de trabajar administración de pequeña y mediana empresa, de estudiar administración de pequeña y mediana empresa, que nos va a permitir que haya quienes puedan estudiar turismo, con lo que sabemos que significan ambas carreras para la región, para esta zona, pero además que nos va a permitir aumentar en la medida que vayamos recibiendo, que vayamos detectando la demanda, otras ofertas educativas, lo que nos va a permitir es complementar el desarrollo que hace la UTN, complementar el CBC y además apostar a que no exista el prejuicio de que el Estado tiene que estar separado del sector privado, sino que el Estado y el sector privado juntos pueden generar un mejor desarrollo.